lo saluda su amiga Ludivina Montenegro desde la ciudad de Houston, Texas, con uno de los grandes inmortales, pionero de toda la música grupera de la época de oro de los años 70 y 80. Y aquí tenemos para ustedes en vivo por todas las redes sociales esta entrevista exclusiva con el grupo Costa Azul y de César Alejandro Herrera. Aquí tenemos a César Herrera Jr., soy el baterista del grupo. Solís, organista, pianista, de Costa Azul. ¿Qué tenemos? Mi nombre es Alex, ejecuto el bajo eléctrico. Y ahí es el grupo Costa Azul, y aquí tenemos a su vocalista, el señor. Y el más chavo de todos. César Alejandro, para servirles, cantante y guitarrista de grupo Costa Azul, que ahora en este 2016 pues aprovecho para agradecer a esta gran entrevistadora, Ludivina, porque de veras que las oportunidades que nos brindan es bastante, bastante en ayuda para nuestra carrera. Así que gracias a nombre de todos los invitados y los servidores de Costa Azul. Y aquí unas cuantas palabras para su público que en este momento está en vivo sintonizándolo. Unas palabras para ellos de su carrera, larga trayectoria, pero tenemos que hacer algo breve porque ellos van a tocar en unos momentos en vivo. Y muchas gracias por atenderme. Es una de las personas que más ayuda a la música grupera, por decir, es el eslabón, primer eslabón. El abuelo. Y mucho gusto en estar aquí con usted. Yo me siento bien feliz. Y gracias a todos ustedes que están participando en esta entrevista, porque aunque a veces se nos olvida a través de proyectos, se nos olvida mencionar a todos los colegas, pero todos son importantes para Alex Herrera, César Herrera, son mis hijos y participan en el concurso, pero mi compadre pensó bien. Somos los pioneros de los años 80, entonces para nosotros es doble placer estar participando con nuestro público y con el público. Hablar de los siguientes amigos es hablar de toda una historia musical y todos los que inician aquí en esta área de Cristo. Pero ahora lo más hermoso de todo es que a través de hace 30 años sigue siendo la música tan fresca, tan nueva, fuera de hoy. Que ha pasado ya las épocas 70, 70, 90, entramos en nuevos ciclos, 2016, y todavía se sigue bailando a la sirena. Para poder alegrar el momento aquí en Pasadena y en el día de San Juan Diego.
15 años. Miren amigos, yo hago un hincapié en estar preguntando a cada integrante del grupo porque un grupo se compone de todo un conjunto en sí. No nos vamos a basar nada más en un cantante, no. Un grupo es todo el grupo y este es Grupo Costa Azul. Este señor es uno de los pioneros, Efraín. No es nada más el cantante, es todo grupo en sí. Y es por eso que yo les estoy haciendo una pregunta de cómo se sienten. Y me da mucho gusto tenerlos aquí. Este señor hermoso, platíqueme. ¿Cómo le ha ido? Tengo un secreto para este programa, para el se ha estado especulando si se iba a hacer la serie de la vida de Rigo Tobar. Y pues comenzó a anunciarse como un rumor, como que sí, como que no. La gente me comenzó a preguntar y yo no podía contestar a ciencia cierta si era verdad o no. Pero ahora sí les puedo decir con satisfacción que sí es cierto. Empieza en enero la serie de la vida de Rigo Tobar. Yo salgo ahorita al rato para México, el Distrito Federal, para contribuir con un granito de arena con mis anécdotas. Se va a hacer una serie muy bonita, muy amena y muy recordada para nuestro querido Rigo Tobar. Así que eso va a ser a partir de enero por ir. Ah, en exclusiva para ustedes, lo Divina Montenegro. Ven, tenía algo bueno. Que vean, ¿eh? Ah, me la guardé para. Gracias. Y un saludo para todos los áreas de todas las comunicaciones. Va a llegar muy lejos esta relación. Y donde quiera que nos miren, estamos acá en Estados Unidos participando siempre. Todos los medios sociales, de todos los lugares que nos inviten, porque creo que es nuestra misión que nuestra música que no muera y que siga adelante, escuchándose en los corazones. Ahora que nos conocimos como es la generación actual, que la están aceptando, no nomás la de nosotros, la de todos los grupos. Pero mala de ustedes, es por eso que yo oía comentarios que ustedes no terminan en los conciertos, en las eventos y presentaciones de cantar todo el repertorio de Rigo Tobar, que no necesitan grabar más, porque en realidad todas las canciones de Rigo Tobar son clásicos de oro, no nada más aquí, en otros continentes también. El único grupo que ha grabado 4 millones de copias. Pues yo creo que si nos dieran a Pepito por cada disco, ya me hubiera hecho. Yo escuché que hubo una canción que traspasó, que hicieron 30 millones de copias. 30 millones de copias de un disco. Claro. La Sirenita es la canción que más satisfacción nos ha dado, porque es la que nos transforma a nivel internacional. Es como una catapulta para internacionalizar la música y la imagen de Rigo Tobar. Así que bueno, pues qué gran satisfacción. Aparte hay una canción que es como un himno, que donde quiera que van, es mi Matamoros querido, es como un himno. Toda la gente, ustedes dejan de cantarla y todo el público está cantando. Inclusive en todas las presentaciones se ponen a aplaudir los fans, en vez de estar bailando las pistas se ponen enfrente de ustedes. Es un mensaje para todos nuestros corazonales que estamos trabajando. Saber que cariño por tu terreno, donde dejamos nuestro corazón, nunca va a morir y le cantamos, pero también le cantamos al esfuerzo que estamos haciendo ahora de salir adelante con nuestra familia, nuestros amigos. Yo creo que mi Matamoros querido lo dice todo, es un himno. Señores, ¿saben cuántos club de fans tenía el Costa Azul? Tenía 449 club de fans y fue el único grupo que pudo llenar más presentes en Nuevo León, más lleno que el propio Papa Juan Pablo II. Eso me consta porque lo leí en muchas partes antes de estar diciendo así. Yo cuando les digo algo es porque primero me informo. Y todo eso a mí me da mucho orgullo que ustedes, a pesar de que ha pasado el tiempo, pase el tiempo, toda la gente le sigue poniendo la voz. Sigue.